Pasan cosas lindas y cosas raras, cosas fuertes y sencillas. Yo conozco bien mi Quito. Ahora, cuéntame tu historia. La tradicional prensa católica. Para la época de Navidad, un especial de nacimiento de pesebres gigantes, medianos y en minúsculos. Dios, José y la Virgen, pastores, reyes magos, todos los componentes para la cena de niños. Incluyendo música navideña como el dulce de su niño. Visión, en el Casa 458, Chico, Plaza de San Francisco. Teléfono 2582-913. Ustedes recordarán, señores televidentes, y regresamos pues al segmento de Puertos y Portones del Viejo Quito por Diego Moscoso Peñerrera. Ustedes recordarán que quedamos en la parte del portón del hospital. Hoy tenemos algo más interesante, pero lo lindo es que me estaba conversando Diego, de que no es que él vaya y coge las puertas, no.
Este es un trabajo en el transcurso de muchos años, él va descubriendo. Cuéntame mejor tú. He ido descubriendo, claro, las puertas en sí. Tú vas caminando por Quito, no tiene un orden específico el libro, sino que vas caminando y los vas descubriendo, puertas en las iglesias, en los edificios, en las casas republicanas, y vas viendo un sinnúmero de detalles. Paralelamente a esto, dentro de mi trabajo también he hecho no solamente mirar las puertas, sino pararme en una casa colonial o republicana y mirar los detalles que tienen, además de las puertas. Por ejemplo, aleros y cornisas, ¿no? Ventanas, balcones. Entonces, un ratito, nos estamos yendo para otro capítulo. Es la segunda parte del libro. Así es que vamos cerrando las puertas. Ya nos contaste que vas descubriendo en el transcurso, y puerta que vas descubriendo, tú la vas estudiando y la vas analizando. Empecemos ahora sin materia. En el paso de los años estamos viendo dos puertas. ¿Cuáles son y dónde están? Bien, estas puertas, yo he puesto los nombres antiguos, ¿no? La calle del Cajón de Agua, la Cuesta del Suspiro. ¡Qué chévere! Entonces, y he puesto un glosario, obviamente, para que se entienda y se vea cuáles son las calles a cuáles corresponde, ¿no? Dentro de las puertas es... De las que vamos a poner en pantalla. Son algunas puertas rehechas, ¿no? Con buen gusto, pero porque obviamente las puertas se han deteriorado con el paso del tiempo, las aguas se han podido... En este caso, esas puertas son rehechas con buen gusto y con los mismos materiales y en la misma forma como eran las originales. En la siguiente, yo creo, existen algunas tallas que se repiten constantemente en la parte inferior de esta puerta. Podemos apreciar una de ellas. Claro. En esta sí, yo creo que esta sí es... Sí, exactamente. Esta es una puerta que tiene más de 100 años. Y es curioso porque muchas veces contrataban de una casa de San Blas a una casa en San Roque, contrataban al mismo carpintero. Y entonces les gustaba la puerta de San Blas y lo repetían la talla únicamente, porque los diseños... pues el carpintero tenía mucho buen gusto, mucha imaginación, y entonces las tallas los hacían similares, ¿no? En mi ciudad pasan cosas lindas y cosas raras, cosas fuertes y sencillas. Yo conozco bien mi Quito. Ahora, cuéntame tu historia. Teléfono 2582-9116.